presentarán condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país. Según el pronóstico, al menos 7 estados se verán afectados, con Michoacán y Oaxaca esperando condiciones extremas, mientras que Veracruz enfrentará fuertes lluvias. Les invito a todos a suscribirse al canal para mantenerse bien informados sobre la evolución de esta situación meteorológica. Existe la posibilidad de inundaciones y deslaves en algunas zonas, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Tras las lluvias moderadas registradas ayer en Quintana Roo y Chiapas, hoy se espera un incremento significativo en la intensidad de las precipitaciones. Además, se prevé la llegada de un fenómeno que podría generar fuertes rachas de viento en ciertas regiones. Así que alista tu taza de café y ponte cómodo, porque a continuación te presentaré todos los detalles del pronóstico del tiempo para este jueves 14 de noviembre. Este jueves 14 de noviembre, México enfrenta condiciones meteorológicas complejas que afectarán a varios estados del país. Hoy contamos con 4 sistemas activos, siendo el Frente Frío número 9 el principal, el cual se desplaza por el noreste y gradualmente afectará al oriente de México. A diferencia del día de ayer, hoy tenemos la presencia de un nuevo Frente Frío, el número 10, que se suma al Frente Frío número 9 y otros sistemas activos, modificando las condiciones climáticas en distintas regiones. Los estados más afectados serán Michoacán y Oaxaca con condiciones extremas, mientras que Hidalgo, Jalisco, Puebla, Querétaro y Veracruz esperan condiciones severas, principalmente debido a fuertes lluvias y vientos intensos. Se prevén lluvias muy fuertes en la península de Yucatán, así como fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluyendo chubascos en otras regiones. En Campeche, localidades como San Antonio y El Suspiro podrían experimentar anegamientos. En Tabasco, Teapa también espera lluvias abundantes. Y en Yucatán, San Luis se prepara para una lluvia moderada. Más adelante en el video, detallaremos otras localidades que también sentirán el impacto de estas lluvias. El evento de norte traerá rachas de viento muy fuertes en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y fuertes en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Las rachas más intensas se sentirán en el Istmo y Golfo de Tehuantepec con velocidades de hasta 90 km por hora, afectando significativamente la región. Las temperaturas máximas alcanzarán los 35 a 40 centígrados en estados del Pacífico y sur de México, mientras que en zonas montañosas del norte se esperan mínimas de hasta menos 10 centígrados con heladas. Nayarit y Sinaloa registrarán temperaturas significativas, con localidades como Chilapa y Culiacán alcanzando los 38 centígrados. Se anticipa. Para el sur del país, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, reducir la visibilidad, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como chubascos en Guerrero y Oaxaca. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas, con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, evento de norte con rachas viento de 70 a 90 km por hora en el Istmo y de la misma intensidad y con oleaje de 2 a 3 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, así como rachas de hasta 40 km por hora en el resto de la región. Para el Pacífico Central, cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de chubascos en Michoacán y lluvias aisladas en Jalisco y Colima, sin lluvia en Nayarit. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, siendo frío en sierras de Jalisco y Michoacán, con bancos de niebla en costas y zonas serranas. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora en el noreste de Jalisco. En la península de Yucatán, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, reducir la visibilidad, originar encharcamientos e inundaciones. Por la mañana, ambiente templado en la región, durante la tarde ambiente cálido. Evento de norte.
con rachas de viento de 40 a 60 km por hora en costas de Campeche, viento del este y noreste de 10 a 20 km por hora, con rachas de 40 a 60 km por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Quintana Roo. En el centro del país, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Querétaro, Hidalgo y Puebla. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, reducir la visibilidad, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como chubascos en Guanajuato y sin lluvia en Morelos y Tlaxcala. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío a muy frío con bancos de niebla en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado en la región siendo cálido en Morelos. Viento del este y noreste de 15 a 30 km por hora en la región, con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, reducir la visibilidad, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío en zonas altas de Tamaulipas y Veracruz, con bancos de niebla en sierras y zonas costeras. Durante la tarde, ambiente cálido, evento de norte con rachas de viento de 40 a 60 km por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Para el norte de México, cielo medio nublado durante el día con lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí. Las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, reducir la visibilidad, originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como lluvias aisladas en Nuevo León, cielo despejado y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco en la región, siendo frío a muy frío y con bancos de niebla sobre sierras, con ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente templado a cálido en la región, viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora y posibles tolvaneras en Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes. Para el Valle de México, por la mañana, nubes dispersas y ambiente muy frío a frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de norte y noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 a 60 km por hora con posibles tolvaneras. Para la península de Baja California, cielo con nubosidad dispersa durante el día y sin lluvia en Baja California Sur. Cielo parcialmente nublado con lluvias aisladas por la tarde en Baja California. Por la mañana, ambiente fresco en la región con bancos de niebla y ambiente muy frío con heladas en zonas serranas de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, viento del noroeste de 15 a 30 km por hora en la región y con rachas de 50 a 70 km por hora y posibles tolvaneras en Baja California. Asimismo, se pronostica oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. En el Pacífico Norte, cielo con nubosidad dispersa durante el día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco, siendo muy frío a gélido en sierras de Sonora, bancos de niebla en costas de Sinaloa. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora en la región